Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo video. Como pueden ver, ya traemos la playera, ya vamos directo al estadio. Veamos qué tal es el primer partido de Cardozo dentro del estadio. Esperemos que se gane. Digo, la temporada pasada no se ganó ni un solo partido en el estadio de las Chivas. Esperemos que esta temporada y que de esta jornada se empiece con el pie derecho. No sé qué opinen ustedes, amigos. Creo que es importante de verdad que se inicie ganando. Digo, no hay nada mejor que empezar ganando en casa en esta jornada. Digo, también es importante ver qué equipo va a ser que va a usar Cardozo en esta temporada. No sé, va a ser un poco interesante ver la alineación que va a usar en esta jornada contra Cruz Azul. Estamos llegando a los nuevos asientos que tenemos. Los asientos son nuevos asientos, ya no son los mismos lugares que teníamos antes en la anterior jornada. Son nuevos accesos. Antes pensamos que se iba a cancelar el partido, de hecho no sucedió así. Este partido creo que es demasiado importante, poder ganar aquí en casa, que se pueda llevar. Esperemos que se pueda ganar y en un momento más los veo para poder comenzar a ver el partido, que esperemos que sea muy importante y muy interesante sobre todo. Más, cada día te quiero más, por eso.
tal les haya parecido a ustedes. No sé cómo vean ustedes el gol. Creo que fue un gol rápido para el segundo tiempo. Fue antes de los dos minutos. Pero creo que fue una falta de juego. No sé, llamarlo gol de vestidor en el segundo tiempo. Pero no puede ver estos errores, que obviamente no pueden permitirse estos errores el equipo. Esperemos que tal vez cómo reacciona el equipo, pero ya vamos perdiendo 1-0. Se terminó perdiendo, creo que se dejaron ir 3 puntos demasiado importantes. No sé cómo vean ustedes el resumen del partido. No fue un partido que en lo particular a mí me haya gustado tanto. Creo que fue un partido en el cual el comienzo fue un poco flojo. El segundo tiempo estuvo bueno. Desgraciadamente el gol de Cruz Azul cayó muy temprano en el segundo tiempo. Fue un gol antes de los 2 minutos. Pero pues en esta ocasión se pierde, no podemos hacer nada más.